rápido hemos creado un caso comercial para presentar en las universidades. ¿Por qué la Politécnica de Madrid? Es verdad que la universidad goza de una excelente reputación académica, los ingenieros industriales son muy analíticos, tienen una muy buena visión global y, como se dice en francés, une tête très bien faite. Nos han pedido que hagamos un plan promocional del Vive, de todo el Vive, para el 2014. El caso de eje comercial ha sido elegido para enseñar a los alumnos en cuántas de los procesos de la compañía interviene un comercial y lo importante que es para la estrategia global de la compañía. Pues es un caso que, como todo, se les empieza explicando el consumidor. Se les dice que tenemos un producto, que es el Vive, que va a un determinado tipo de consumidor, que tenemos un competidor y que nuestro objetivo es superar al competidor, ganar cuota de mercado de manera rentable. Bienvenidos a L'Oréal. Los ingenieros en la escuela están muy imbuidos en las matemáticas, en 2 más 2 son 4. En la estrategia comercial, no solamente ventas, que les da siempre reparo, es mucho más, ¿no? Es también números, también cálculos, también estrategia, es creatividad también. Que sí que ha sido clave en el proyecto ha sido colaborar con los profesores que llevan cursos de dirección comercial en la universidad y, por supuesto, elegir los mejores portavoces del equipo comercial de Gran Consumo. Increíble y nos gustaría a todos trabajar con ellos, la verdad que sí.